Hola, ¿cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Un Diálogo Libre. Estamos muy contentos de volvernos a reencontrar y presentar, como siempre, el acontecer tanto de nuestra provincia, de lo que se vive, de lo que se siente. Y bueno, pues también hoy tenemos una entrevista interesante. Vamos a hablar de nuestra identidad a través de la danza. Así que estamos con un invitado muy especial, como siempre, en Un Diálogo Libre. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Sismedic Bayóvar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leoncio Prado 311. Abogado Armando Arévalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Agua Inmaculada, 100% natural, 100% sechurana. Pídela en tu bodega favorita. Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura. Ahora sí a trabajar por los auténticos comuneros. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice. Juntos todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión, agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. El Boulevard Restaurant, el lugar especial para compartir buenos momentos. Pescados y mariscos. Y por la tarde, carne y parrillas. Calle Tahualpa, 806, Cercado Sechura. Muy bien, ya saben, todos los días en la venta de ceviche, sudados, platos a la carta, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, el Boulevard los espera con la mejor atención. Gracias también al Estudio Contable y Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán, que los espera en la calle Julio Rodríguez 201 en Vice. Asesoría contable tributaria para los amigos pescadores, armadores, emprendedores, comerciantes. Al ingeniero Marco Amayaberru, quien brinda asesoría, consultoría en el tema ambiental. Visítanos o llámanos ya al 937-520-036. 937-520-036. Crevalún y abogado con Eric Crevalún Navarro, quien brinda asesoría en el derecho civil, penal, municipal, familia, violencia familiar. También te asesora en el tema de compra y venta, hipoteca. Estamos ubicados en la calle San Francisco 428. Apunte el número móvil 969-053-189. 969-053-189. Y gracias también a la Gerencia de Servicios a la Comunidad con Seguridad, Orden y Limpieza. Practicar deporte te ayuda a mantener tu cuerpo sano y mente sana. Unámonos a la campaña del no consumo de drogas en la provincia de Sechura. Recuerda que consumir drogas genera trastornos fisiológicos como el síndrome de abstinencia, convulsiones, cambios en el ritmo cardíaco, deterioro del sistema nervioso central. Además, trastornos psicológicos como alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión. Las drogas te deterioran y debilitan tu voluntad, dañan tus relaciones personales, bajan tu rendimiento en el trabajo o en el estudio. Vivamos en una ciudad sin drogas. Te lo recuerda la Municipalidad Provincial de Sechura. Mejora tu calidad de vida con los créditos Vive Mejor de Caja Sullana. Tenemos tres tipos de créditos con tasas al alcance de tu bolsillo. Crédito agua para conexión intradomiciliaria de agua potable, instalación de tanque elevado y filtros de agua. Crédito baño ideal para conexión intradomiciliaria de desagüe, lavatorios multiuso, construcción, ampliación y mejora de baños. Y crédito Vive Mejor para conexión intradomiciliaria de agua potable o desagüe, instalación de tanque elevado y remodelación de baños. Dale bienestar a toda tu familia con los créditos Vive Mejor de Caja Sullana. Vidriería
Asesoría y Servicios Jocama. Somos una empresa confiable en el rubro de vidrios y aluminio, trabajando para la familia y empresas de la región. Ofrecemos una variedad de productos y servicios como puertas, mamparas, ventanas, escaleras, trabajos en drywall. Contamos con personal responsable y altamente calificado, quienes le ofrecerán un servicio eficiente. Comunícate con nosotros. Vidriería y Servicios Jocama. Ya sabe, Vidriería y Servicios Jocama del señor Juan Soraluz Fiesta, y también al abogado y contador público colegiado Percy Enrique Amaya Paiva, que los espera en la calle Sucre 341, segundo piso. Asesoría legal, contable, tributaria, laboral. ¿Qué más? Con el contador público colegiado y además abogado Percy Enrique Amaya Paiva. El día de hoy hemos estado viendo la noticia referente a un malestar que se está generando al alrededor del Colegio Nacional Techura por el tema de los desagües. Esperamos que la municipalidad tome cartas en el asunto, porque la educación, los niños que se forman y los vecinos también, porque son seres humanos, todos son nuestros hermanos y paisanos, merecen pues una vida de calidad digna de parte de nuestras autoridades que tienen a cargo este servicio tan importante y elemental para la vida. Esperamos que esto sea así y que mañana por lo menos tengamos buenas noticias, si no, imagínense qué cosas más vienen en nuestra provincia de Techura. Y bueno, pues vamos a pasar por algo bonito. El día de hoy está con nosotros un notable techurano, también músico, como es el señor Franklin Antón Abanto. Él es músico, hijo de un gran reconocido compositor, autor, músico también, como es el señor Quique Antón. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha disfrutado con su banda alguna de estas fiestas patronales? Pues hoy vamos a conversar de un proyecto o un producto ya, un fruto de un trabajo como es Danza Genuina del Folclor Techurano. Me imagino que muchos en su casa ya lo tienen y otros no saben de su existencia, pero hoy vamos a conversar de este tema. Bienvenido, Franklin, a nuestro programa. Muy buenas noches, señores televidentes de Click TV. Agradezco por este espacio que nos brindan y estoy al servicio de sus preguntas. Muy bien, para empezar, ¿cómo nace este proyecto? Porque son más de 40 danzas, 48 danzas para ser exactos, que aparecen en este primer volumen, en esta primera producción, que imagino que luego van a ser más, pero que, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, empiezo dando gracias a Dios por permitirnos reunir aquí en este espacio. Bueno, esta es la tierra que nos vio crecer a través de la música. A mí me permitió recopilar tonadas techuranas que identifican las diferentes danzas de nuestro folclore techurano. Quisiera ser el extensivo esta producción musical que viene de muchos años. Mi idea fue que algún día iba a ser realidad este proyecto y que ahora ya lo es. Bueno, yo quiero agradecer primeramente también a este apoyo infinito al doctor Armando Arevalo Zeta en esta gestión que me ha apoyado también en este producto musical. Uy, para empezar, un poco para entretener o entender este tema, ¿por qué es importante esta recopilación? Si bien es cierto, aún se mantienen danzas vigentes, hay danzas que se han perdido con el tiempo. Hay eventos que conversaba con muchos músicos, por ejemplo, que se realizaba antes en el pampón del Colegio San Martín, las escenas, los teatros donde iba incluida la música techurana y se presentaban estas danzas. También porque hay muchos lugares donde se han jalado esta música y lo han asumido como propia y desconociendo el origen, ¿no? Todo este tema es muy importante para la identidad de nuestra sociedad como techura. Cuéntanos un poco cuánto te costó, cómo te costó recopilar toda esta información. Bueno, un grupo de techuranos tuvimos la idea de recopilar tonadas techuranas que heredamos de nuestros ancestros. Desde épocas que recibimos influencia cultural de la colonia y la independencia, escuchamos propios y visitantes a las diferentes fiestas religiosas,
que años tras año, que hoy en día se ha cristalizado ya en este CD magnetofónico. Entonces, como dices tú, muchas veces antiguamente las danzas se ensayaban en los colegios, bueno, tenía que estar una banda ahí para ensayar. Tenía un real, tenía un lugar muy importante en nuestra vida cotidiana, en la fiesta, en todo. Exacto. Entonces, bueno, te hablo de hace mucho tiempo de que cómo esto era la danza, ¿cierto? Era muy lindo porque la verdad, que hoy en día ya esto es recopilado en este CD, ya pueden practicarlo mucha gente, por decir, en las instituciones educativas. Y no solo solamente para las instituciones educativas, también la puede tener una persona cualquiera para que estar en su casa y vivir vivencias, ¿cierto?, que han pasado y bailarlo de esos temitas, ¿cierto? Ahí había un amigo que me contaba, por ejemplo, que tenía la danza de los Garibaldi, ¿no? Uh-huh. Y que con su hijo se ponía a bailar, que uno era el ángel y otro era el opositor, ¿no? El diablo. Uh-huh. Y se hacían estos bailes en su casa. Yo me quedaba pensando, o sea, cómo ellos viven apasionadamente esta danza y uno no le da el valor como corresponde. Quizás por las nuevas influencias que tenemos hoy en día, pero este material tiene ese objetivo, darle el lugar que se merece las danzas correspondientes. ¿Quiénes te apoyaron en este trabajo? Bueno, en este apoyo musical quiero agradecer muy intensamente a las personas que me hicieron realidad este proyecto. Quiero dedicar el saludo especial y muy, muy, de veras, tan muy inmenso saludo fraternal a cada uno, al señor don Orlando de Dios Purisaca, al señor John Hader Sandoval Morales, al señor Ever Pingo Chunga, al señor Luis Chunga Paso, al señor Máximo Mendoza, al señor José de Dios Eche, al señor Melchor Zeta Chavesta y en especial a mi padre. O sea, ellos son los que han hecho el trabajo de la música, ¿no? Exacto, sí. Muy bien, o sea, son algo de 8 músicos, 7 músicos. 7 músicos. 7 músicos, sí. Sechurano, neto, que conocen de cómo son esta danza, porque inclusive me comentaban personas, me decían que había un temor, por ejemplo, decían, no, pero ¿por qué han hecho este material? Porque hay personas que no conocen las danzas y la deforman, ¿no? Claro, exacto. La deforman, sí. Le cambian la melodía, le quitan algunas notas, y aquí ya le estamos diciendo todo el trabajo completo, como si fuera un temor, como si fuera un tesoro para unos cuantos, y es un error pensar así. Claro. Debemos más bien masificar, debemos que, como bien lo decía, ¿no?, que los chicos que en el colegio, la gente que está en las instituciones, que tienen su centro de danza, comiencen también a presentar las danzas techuranas, que son muy ricas en su forma de presentación, en sus colores, en su vistosidad. Claro. Bueno, muy buena la iniciativa de tus palabras, Coqui. Me da mucha satisfacción saber de que este proyecto no solamente es para quedarse aquí, es para mucho más. Es un tesoro musical de aquí para Sechura. Bueno, me refería también a las danzas de las danzas de los Garibaldis. Es un grupo de danzas que radica en Bellavista, tienen todo el trabajo ya musical de ellos mismos, ¿cierto? Pero acá en Sechura también tenemos nuestras danzas, que aquí nacieron en Sechura todas esas danzas, de aquí se esparcieron por todo el litoral, por el distrito de Sechura, ¿cierto? Y hasta más allá, porque tengo entendido, yo trabajo así con entidades de bandas, me he ido hasta, por decir, Paita, por lo nuevo de Colán, y así hasta llegar hasta Tumbes. Y esas son las mismas músicas que nacieron desde aquí y se han llevado hasta por allá. Y que de repente algunos hechoranos se extrañan que aquí no tocamos esas danzas, pero allá sí. Entonces es por eso que me hice esta realidad, este proyecto, que ya lo tenemos y que hay que difundirlo, ¿cierto? Porque muchas veces llega un paisano o llega un turista acá en Sechura y quiere, ¿cuál es su costumbre de Sechura? Quiere una música de acá de Sechura. Entonces ya lo puede tener en CD.
Entonces, esas recopilaciones que se escuchan allá y que no se han escuchado todavía por acá, aquí lo tengo y ahora, pero presento. Ahora, faltaría nada más, en todo caso, registrar estas danzas para que de alguna forma se sepa, se conozca que son sechuranas, porque como tú bien lo dices, ¿no? Estas danzas, es la música, ha nacido aquí en Sechura, pero se toca en Ayabaca, se toca en diversos lugares de la región, que no está mal que no lo toquen, pero siempre es bueno recordar que son danzas que nacen de Sechura, que es una cuna de músicos excelentes. Sí, bueno, Coqui, la iniciativa de, como tú dices, de asentar, ese es un proyecto ya fuera de ¿cómo se llama?, de estas músicas. Por decir, aquí yo mi idea fue de recopilar. Primero la recopilación. Porque te digo en sí, hasta que yo tengo esa razón o conocimiento por ahí que he indagado, nadie es dueño de estas danzas. Todo viene de nuestros ancestros así. De padre e hijo que se ha ido transmitiendo. Padre e hijo transmitiendo. Y con generación a generación que venimos interpretando. Claro, hay algunos que sí tienen de repente por ahí, pero... Claro, tenemos a lo de Dios, que claro, todos lo de Dios. Tienen varias danzas muy... Y en este proyecto justamente me ha acompañado el señor don Orlando de Dios, que él ha sido muy danzante desde pequeño, conoce de todo este material. Y aparte mi papá, que no, aunque no muchos dicen, pero don Quique no es dancero, es músico, pero el músico se abastece en todo lo que sale de uno. Si tiene inspiración de hacer algo, lo puede hacer. Otra persona también lo puede hacer. Entonces, pero semejándose a todas las costumbres o parte de la música que no, y aparte idénticas. Hay que escribirla también. Pues. Exacto. Hay que escribirla. O sea, no es cuestión tampoco de interpretar, es cuestión también de escribirla. Exacto, escribirla. Trabajarla para todos los instrumentos. Exacto. Es un trabajo muy pacientoso totalmente. Exacto, así es, mi estimado. Bueno, las personas que nos están viendo en este momento son las 9:43 PM, en su monitor aparece la hora, pueden enviar tu mensaje de texto al 96878-8574, 96878-8574. Ahora, para que ustedes puedan escribirnos su mensajito de texto y de esta forma ir alimentando esta conversación con su participación, que me suena muy interesante. Más que todo, a los amigos músicos les invito a que escriban, que nos envíen sus mensajes y de esta forma pues compartir ideas, ¿no? ¿Qué es lo que se viene más adelante? ¿Qué es lo que se requiere para darle impulso a la danza sechurana? Como te recordaba, ¿no? Lo único que hasta ahora se tiene como teatro donde se presenta la danza sechurana, solamente nos queda lo de Reyes, ¿no? La festividad de Reyes. Claro. Que es la única donde la mayoría de gente conoce los temas, conoce la melodía, y hay otros que no conocen las letras. Exacto, también. Eso también quería llegar también, amigo Coqui. Bueno, como te vuelvo a repetir, toda esta idea nació de mí hace muchos años. Pues si bien tienen conocimientos, el que les habla de hace mucho tiempo, saqué una producción, una mini producción, por mi entorno, por mis principios, sacaron un disco de tonadas instrumentadas. Digitalizadas, con teclado y saxo. Ajá. Bueno, tuvo cierta acogida, y prácticamente yo dije en ese tiempo, ¿cuándo lo iré a hacer así con banda? Entonces, hoy en día ya cuento con ese material, ya hecho realidad, entonces... Todo lo pueden adquirir, ¿cierto? ¿Este producto dónde lo has trabajado? ¿Dónde se ha grabado? Bueno, aquí quiero llegar aquí, felicitar al amigo Milton Fiestas. Él ha sido el encargado de toda la masterización, grabaciones, todo lo que... Este trabajo es de una sala de grabación. Es una sala de grabación. O sea, no es que alguien pone su micrófono y ya... No, nada, es en sala de grabación profesional. Al señor Milton Fiesta, ahí está su logo, Nilo Record. Perfecto. Muy bien, entonces, cuéntanos un poquito de la danza que hay aquí. Puedes, por favor, puedo abrir, ¿no? ¿Puedo abrir el disco? Sí. No hay ningún problema. No hay problema. Ya está selladito, por el caso. Ahí viene con sus fotografías de las danzas, de algunas de estas danzas. Y, por ejemplo, la danza de la sota, ¿no? Y Garibaldi, que así se le llama. Exacto. Ahí, bueno, eso, como te vuelvo a repetir, ha sido un trabajo minucioso. Yo me he abocado de investigar prácticamente las danzas y cuál es el contenido de las danzas
o cuál es su musiquita o tonada que pertenece a cada danza. Si bien es cierto, ese CD trae 48 canciones, vamos a llamarlos así. De esas 48 canciones, está dividido ese CD en 7 danzas. Siete danzas. Ustedes pueden ver ahí esta danza de las Sotas y Garibaldi, danza de los 12 pares y Bernardo del Carpio. De ahí hay otra danza del barquito, los negritos, de los borregos, de las cusqueñas también creo que está ahí, sí, cusqueñas y danza de los Reyes Magos. Estoy viendo acá que dice mañana, la danza de la mañana, la danza de la tarde, tenían su horario inclusive para tocarte. Exacto, claro, tenía su tonadita, como se le llama, su musiquita, su tonadita. Eso fue gracias a los señores, que voy a mencionar aquí al señor Germán Trevalú, al señor Rosario Tumechuye. Ellos son los bailarines de hace muchísimos años de acá de Sechura. Ellos ocupaban los primeros lugares aquí en Sechura en lo que es las danzas, ¿cierto? Ellos los llamaban, los contrataban, participaban en todo, y de ellos prácticamente me he evocado para hacer realidad esas tonaditas. Pero ellos, ¿cómo asumieron este reto? Porque algunos son muy celosos, muy... Sí, no, casualmente. No te quieren contar todo. Exacto, yo le dije, pero no me creían que yo iba a hacer tanto a... ¿Este proyecto? Este proyecto. Entonces yo le dije, créeme que yo estoy en eso desde hace mucho tiempo, y me decían, primeramente el señor Germán me dice, Franklin, tú no eres la persona... De repente que han venido varios, y yo les he dicho hasta cierto modo. Inclusive si venía otro, me decían, no le digas al otro todo lo que tú puedes aportar para este proyecto. ¿Sí? Me decían así. Entonces, don Germán, ¿sabes qué? Yo no lo hago por bien de lucrarme, nada de esas cosas. Este es un proyecto que va a quedar para la historia de Sechura. Inclusive, los músicos participantes aquí, ellos también están haciendo historia con su participación. Y muchos de los músicos sechuranos pueden hacer historia, pero que lo hagan como yo tengo estos principios, este proyecto, ¿cierto? Como un proyecto, que es lo más importante. O sea, cualquiera puede decir, tengo la idea, pero no lo plasma porque les falta los recursos, los medios, la logística para lograrlo, y sobre todo las ganas y la paciencia, porque esto no es un trabajo de la noche a la mañana, como bien lo dices, tiene años para que has ido madurando la idea. Y ahora plasmarlo y tenerlo en tus manos, debe ser algo muy importante para ti. Sí, mira, Coqui, yo primeramente también darle la redundancia, quiero también aquí, mediante este canal tan prestigioso, Click TV, darle todo el inmenso comprensión, más que todo a mi familia, en especial a mis hijas. Yo descuidé mucho tiempo de ellas, hace medio año provocarme en este proyecto, medio año así, estuve con mis hijas en alguna oportunidad, así, dos días, tres días, así, casi, de ahí más estaba con esto, me ponían trabas, papá, ven, y eso es un esfuerzo prácticamente, un sacrificio más que todo, ¿cierto? Pero hoy en día ya se ha hecho realidad, espero que de repente alguien me diga, ¿sabes qué, Franklin? No solo yo, puede ser otra persona, ¿sabes qué, Frankie? Te agradezco por este proyecto, ¿cierto? Porque como te vuelvo a repetir, no solamente soy yo, hay un grupito, ¿cierto? Que lo quieren hacer otras... Ahora, pero ¿tú has conversado con ellos? ¿Qué te han dicho? ¿Cuál ha sido su comentario, su opinión? ¿Con los músicos? ¿Con otros músicos que también tienen este anhelo, este proyecto? Sí, bueno, he conversado con varios músicos y no... Bueno, me han agradecido prácticamente... Me han agradecido, y también no faltan por ahí, de repente faltaba esto, pero yo no podía extenderme más porque, como te digo, es una inversión fuerte esto, es una inversión fuerte, muy fuerte, que faltan ahí tonadas y más danzas, pero estos son los más fundamentales, los más representativas de las, exacto. ¿Cuántas danzas tienes de Chora? ¿Tú conoces más o menos, haces tu investigación, cuántas danzas has podido conocer? Bueno, hasta tengo esa razón, estas danzas son las más tradicionales, más fundamentales, pero sí hay que me ha faltado, sí faltan también unas dos, tres danzas más, pero son infinitas danzas. Y eso es otro, ya más, una proyección más profunda, ¿cierto? Que como alguien como yo pueda hacerlo, ¿cierto? Y lo haga como un segundo volumen de este proyecto. Muy bien, estamos en un diálogo libre.
Este programa llega gracias al gentil auspicio de Sismedic Bayóvar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leoncio Prado 311. Abogado Armando Arévalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Agua Inmaculada, 100% natural, 100% sechurana. Pídela en tu bodega favorita. Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura. Ahora sí a trabajar por los auténticos comuneros. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice. Juntos todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión, agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. El Boulevard Restaurant, el lugar especial para compartir buenos momentos. Pescados y mariscos. Y por la tarde, carne y parrillas. Calle Tahualpa, 806, Cercado Sechura. Recuerde, amigo, que la atención en el Boulevard empieza desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Qué va a encontrar ahí? Cevichitos, ceviche de concha negra, platos a la carta, platos típicos de la región, para saborear lo mejor del norte en el Boulevard. Gracias a Estudio Contable y Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán, que los espera en la calle Julio Rodríguez, 201, esto es en Vicen. También al ingeniero Marco Amaya Berrún, numeral 937-520-036. Crevalún y Abogados, con Eric Crevalún Navarro, que los espera en la calle San Francisco 428. Apunte el número móvil, por favor, 969-053-189. 969-053-189. Defensa en la comisaría, en la fiscalía, en el Poder Judicial. Ahí está Eric Crevalún Navarro, Crevalún y Abogados. También gracias a los amigos que nos siguen en nuestra página de Facebook, Diálogo Libre, y la página del canal Clix TV. Caja Sullana. Mejora tu calidad de vida con los créditos Vive Mejor de Caja Sullana. Tenemos tres tipos de créditos con tasas al alcance de tu bolsillo. Crédito agua para conexión intradomiciliaria de agua potable, instalación de tanque elevado y filtros de agua. Crédito baño ideal para conexión intradomiciliaria de desagüe, lavatorios multiuso, construcción, ampliación y mejora de baño. Y crédito Vive Mejor para conexión intradomiciliaria de agua potable o desagüe, instalación de tanque elevado y remodelación de baños. Dale bienestar a toda tu familia con los créditos Vive Mejor de Caja Sullana. Muy bien, vamos a un espacio publicitario y estamos retornando. Espero su mensaje de texto.